Pues mira, la verdad que es muy difícil. Hay bastante gente que lo intenta por ahí y siempre termina en fracasos. ¿Y por qué termina en fracasos? No tiene nada que ver con ninguna otra reconstrucción. Por una razón muy sencilla. La cocaína quema los tejidos, bueno, por un mecanismo de vasoconstricción, le retira el riego sanguíneo y se quema, ¿no? Ahora imaginémonos todos que esto es una tabla de madera. Yo pongo mechero aquí abajo y lo quemo hasta que tengo un agujero. Entonces lo retiro y ahora tenemos un tablón de madera con un agujero en el medio, pero con unos bordes totalmente quemados, que como se te ocurra tocar esa madera se caen los trozos de carbón. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, bueno, eso no se ve claro. En las zonas periféricas de la zona de desaparición de tejido de la cocaína no presentan ningún aspecto ni siquiera extraño, parece tejido normal porque nuestro cuerpo tiene esa capacidad, aunque esté al límite, los tejidos no cambian de aspecto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que tan pronto lo tocas con las técnicas quirúrgicas habituales, se desmorona el tejido, o sea, no puedes actuar sobre ese tejido de una forma normal. Por eso, mucha de la gente que me llega a mí para reconstrucciones nasales de este tipo, me llegan no con el daño de la cocaína, sino con el daño consecuente de que han perdido lo poco que les quedaba en alguna otra consulta de gente que pensó, esto es muy fácil, lo voy un momentito, y de repente lo poco que tenían lo pierden por completo, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces para estas cosas? Bueno, pues hay que, lo primero, revitalizar esos tejidos, y lo logramos con factores de crecimiento plasmático, son muchos días, muchas sesiones, muchas inyecciones, hasta que logramos que respiren un poquito más. Entonces ya puedes, eso sí, como si fuesen pétalos de rosa, empezar a tratar los tejidos, pero como no hagas antes ese tratamiento de rehabilitación de los tejidos, está perdida la persona, ¿no? Bueno, por suerte fui una de las primeras personas de este país que empezamos a tratar estas infiltraciones de plaquetas. Tenemos ya una amplísima experiencia en eso, incluso participé en el primer libro que se escribió sobre esto. Entonces tenemos un cierto dominio en cómo rehabilitar los tejidos, cuántas sesiones hacen falta, dónde hay que ponerlos exactamente, y a partir de ahí podemos empezar, yo digo, siempre un poquito, asumiendo que es una situación de muy alto riesgo, pero podemos ya empezar a tratar la nariz. Pero yo creo que ahora mismo en el mundo, lo que son narices con pérdidas totales de la cocaína, creo ser ahora mismo la única persona del mundo que las está haciendo. Mira, hay una técnica que se llama la técnica hindú, que tiene más de 1000 años de antigüedad, porque se hacía en la India. En la India los ladrones, para que fuese muy evidente que habían robado, les cortaban la nariz. Entonces era un estigma que tú ibas sin nariz y sabía todo el mundo de entrada que eras un ladrón, ¿no? Sobre todo en un país donde no se lleva el velo islámico, o sea, era más que evidente, ¿no? Entonces la gente se sometía sin anestesia a cualquier tipo de operación para reconstruirlo. Lo que hacían, hay que reconocerlo, gente muy ingeniosa y muy habilidosa, le volteaban exactamente la piel de la frente y le daban la vuelta y se la ponían aquí y cerraban la frente. Y yo pienso que en este esquema se puede ver un poquito cómo es la técnica. Hombre, hoy en día se hace mucho más sofisticado. Antiguamente era solamente tratar de poner algo de tejido que tapase el agujero, que te dejaban totalmente inestético. Pero bueno, y con esto empezamos el aporte de tejidos, ¿no? Después también de las zonas periféricas laterales de la nariz también podemos tomar tejidos, muchas veces cartílago de la costilla para darle soporte a la estructura. La verdad que una reconstrucción nasal, cuando me vienen a mi consulta y dicen que se la quieren hacer, pues tienen que asumir una media entre 15 y 25 intervenciones, unas más grandes, otras más pequeñas, y una estancia en la isla mínima de un año. Algunas personas han tenido que estar aquí 3 años viviendo para poder tener la nariz, pero bueno, si tienen el nivel económico para permitirse esos lujos, muchas veces les ayuda a la familia. Mucha gente que tiene esos niveles de cocaína, o porque han sido traficantes, o bien porque eran de una familia pudiente que les podía mantener, digamos, el vicio en su momento, ¿no? Bueno, durante el tratamiento la verdad que se ven obligados a dejar la cocaína, por lo menos la ingesta nasal, porque la primera operación que les hago ya les tapa los agujeros de la nariz, que después al final de todo el proceso se los volvemos a hacer, pero durante todo el tiempo de tratamiento están sin ventilación nasal, o sea que realmente a lo mejor después sí pueden volver a tomar cocaína, pero mientras dura el tratamiento no pueden. El plazo que les pongo es un mínimo de 6 meses sin tomar nada, para dejar
A ver, que ese tejido que estaba sufriendo tanto, o sea, 6 meses sin la llama del mechero en el agujero. Lo dejas ahí, que se tranquilice la zona y algo se regenera y tal. A partir de ahí empezamos a trabajar. La verdad que ninguno de los pacientes que yo he operado hasta ahora ha vuelto. Ninguno ha vuelto, es muy curioso, ¿no? O sea, incluso algunos han dejado el tabaco también y esas cosas. Pero no, yo pienso, a ver, que no es tan tremendamente adictiva la cocaína como es la heroína o así. Es una cosa, es una adicción en gran parte psicológica, de habituación, se habitúa uno al placer que produce la cocaína, que es la gran trampa, ¿no? No es que te dé ánimo ni estimulación, como piensa mucha gente, ¿no? Da un placer que muchos científicos han definido que es una estimulación directa al área del placer sexual. Y entonces se puede dejar con más facilidad que la heroína, que es un hábito auténticamente físico y provoca una catástrofe orgánica el dejar de tomar heroína, ¿no? Y entonces, después de pasar 20 operaciones o 22 operaciones, y yo ni te planteas volver a tomarla porque te pasas todo ese periodo de un año, dos años, arrepintiéndote de haber caído en aquellas épocas. Bueno, hasta ahora todas han ido muy bien. La verdad que sí. Tuvimos una chica que yo pienso que estuvo ya en tu programa hace un tiempo, Andrea, y que la estamos viendo ahora en imágenes. Y realmente asumía que hacía una operación absolutamente innovadora, que no, a pesar de ser esta técnica milenaria de bajar la frente, pero las variaciones que implicaba no se había hecho hasta el momento. La verdad que Andrea tuvo muchísima paciencia, me agradeció mucho que la tratase, tuvo la paciencia infinita de aguantar los tropezones que siempre hay cuando sabes por dónde va el camino, y lo que aprendí con Andrea lo he ido aplicando a las demás, y las demás ya mucho mejor, incluso Andrea quedó estupenda, ¿no? Pero bueno, el camino de Andrea fue bastante más duro que el que tuvieron el resto de personas que se han tratado. Hay que reconocerlo, que lanzarte a hacer una cirugía donde no hay ningún precedente de reconstrucción que sea ni medianamente decente, porque mira que llevaba las fotos esta chica a los congresos, a las reuniones, le preguntaba a los principales conferenciantes, mire, ¿qué podemos hacer para que esta chica recupere la nariz? Y más o menos el consejo que me decían al final, mira, yo intenté dos veces, no fue muy bien, déjalo, no tiene mucha solución, está quemado todo. Ya, pero me lo decían con su mayor sinceridad y bien, porque realmente no encontraba una solución y el paciente que se operaba se metía todavía en más problemas, ¿no? O sea, que bien. Pero bueno, ella le echó mucho valor, la verdad que estupendamente. Incluso una persona que tenía pendiente una condena, que logramos al final que se la quitasen y todo eso, o sea, que todo terminó felizmente. Y ahora es la abuela de varios nietos, ¿eh?